selección. Y justamente hoy tenemos un colombiano aquí con nosotros. Pero ni voy a tocar el tema, no voy a tocar el tema. Lo voy a tratar de respetar. No estamos en condiciones los argentinos de hacer mucho alarde. Estamos ahí abajo en la tabla. El próximo domingo vamos a terminar de elegir al presidente. Y la verdad es que muchas cosas tienen que cambiar. Estamos muy mal. Mal socialmente, mal moralmente, mal económicamente, divididos. Estamos llegando a una situación de anomia, es decir, de no ley. Cualquiera hace lo que quiere. Y hoy lo sufrí. Tenía pensado llegar a un retiro de un grupo de personas, de pastores y misioneros de nuestra iglesia, una cosa simple, éramos apenas 4 o 5 autos y un piquete que duró desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde, detenía el tránsito de todos los que, como yo, sin apuro, porque en definitiva lo que íbamos a tener era en principio un asado, que finalmente lo tuvimos y muy bueno, pero había gente que necesitaba llegar al aeropuerto de Ezeiza. Y allí había un grupo de personas protestando, supongo que tenían derechos a protestar, tenían problemas que querían resolver, parece ser que tienen miedo de que la fuente de trabajo se termine, porque todavía ni siquiera han echado a nadie de esa empresa, pues están haciendo huelga aparentemente a referéndum. Detuvieron por más de 10 horas el tránsito de la persona. Yo estuve arriba del auto 2 horas y media, parado. Personas que venían a este mismo encuentro tuvieron 4 horas. Había policías, un montón. Había gente de la gendarmería, no se imagina cuántos. Pero nadie puede poner orden. Es decir, que la mayoría, los ciudadanos que estamos haciendo lo que habíamos pensado hacer, que estamos, había gente trabajando, camiones, micros, personas dirigiendo sus trabajos, impedidas de hacer esto por un grupo de personas que se atribuyen el derecho de cortar una ruta nacional. Y hemos llegado a un punto que la policía cuida a esas personas y desconoce, desprecia a los que queremos vivir en un país normal, donde se cumplan las leyes. Hemos llegado a un estado de tal disolución social que hoy nadie se quiere hacer cargo de nada. La verdad es que cualquiera de los que sea elegido el domingo tiene problemas económicos, le digo que no son los más graves. Es una situación difícil, no hay dólares, está bien. Pero reconvertir esta sociedad que privilegia, que premia a los que no cumplen la ley, a los que violentan la ley, reconvertir a esta gente que se ha acostumbrado a hacer lo que quiere y exige el derecho a que los respetemos y no le podamos reprimir, porque la palabra reprimir se ha convertido en una mala palabra. Y si no hubiera reprensión, nuestros hijos serían unos maleducados, los jugadores de fútbol se matarían a patadas, todos haríamos lo que quisiéramos, pero hay reprensión, pero hay grupos de personas que no quieren que se las corrija, no quieren entrar en la ley. El próximo gobierno va a tener que hacer algo por esto. Si no, ya va a suceder lo que ha venido sucediendo. Me acuerdo un grupo de estudiantes del secundario que no querían al rector que la universidad les había puesto, estudiantes secundarios, 15, 16, 17 años, cortaron la avenida Córdoba por varias horas y varios días. ¿Cómo se entiende eso? ¿Se puede vivir así? Llegué, comí un buen asado. Al volver ya se había levantado, 10, 15 minutos antes de que pasé de vuelta, se había levantado, pero es una señal.
Si no cambiamos, nos vamos a convertir en un pueblo en donde va a ganar el más fuerte. En el Far West, así se le decía antes. Y de todos depende. De que tomemos la decisión de cada uno de nosotros cumplir las leyes y exigir al gobierno que sea que las haga cumplir. Mi invitado en esta noche es colombiano, pero apenas 1-0, yo no vi el partido. Así que no sé, pero supongo que no está muy contento, pero tocó hoy Reinaldo Bernal. ¿Qué tal, Reinaldo? Bienvenido al programa. Buenas noches, gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar nuevamente acá en Argentina. Cada año estoy visitando, más o menos en estas fechas, compartiendo de lo que Dios está haciendo allí en el Ecuador, específicamente entre la tribu. De no, no, iguales. Pero no te escapé. Yo te estoy hablando del partido y vos salí con lo que... Es muy interesante esto, me hace acordar a un político. Le preguntan qué hora es y cuenta cuántas ovejas hay en el campo. ¿No viste el partido? Y sí, lo estaba viendo allí, donde en la casa de Juan Zatko. Y estábamos viendo allí, y bueno, el gol fue regalado. Sí. Sí, porque el defensa no la pudo golpear y se le pasó entre la pierna y el que estaba atrás, argentino, le empujó. Nada más que eso. Solo eso. Pero están levantando. ¿Quiénes? Los argentinos. Usted está medio capa caída, ¿no? Van bien. Creo que ha habido algunos cambios. Creo que las elecciones están en un tiempo de transición. Transición, sí. Y de a poco están acoplando, pero se vienen buenos resultados. Sí, tienen un buen técnico. ¿Dónde naciste, Reinaldo? Bogotá, Colombia. Bogotá, Colombia. Sí, señor. Mm. 1968. Ah, eso es un niño. ¿Y estás trabajando en Ecuador? Sí, señor. Estamos allí ya 23 años. Mm. Hace muchos años, yo le cuento a la audiencia, una historia que creo que hay una película, Reinaldo me va a ayudar, pero que cuando yo era un adolescente, quizá un niño, sí, niño ya, se convirtió en una noticia que conmovió a todo el continente latinoamericano. Y fue la muerte de 5 misioneros jóvenes de los Estados Unidos que estaban tratando de hacer contacto con una tribu en la selva ecuatoriana llamada los Aucas, que se hicieron famosos desde aquella época. Es una historia emocionante lo que luego pasó. La historia de la muerte también tiene sus cosas interesantes, pero lo que luego pasó fue algo maravilloso, porque toda la tribu terminó reconociendo que Jesús es el Señor. Así es. Tuve la oportunidad de conocer inclusive a algunos de los aborígenes aucas que cometieron estos asesinatos en esa época, que hoy ya son líderes de la iglesia y reconocen y recuerdan lo mal que estuvieron, por supuesto, cuando mataron a 5. Esta historia vos la conociste, pero no habías nacido todavía. Obviamente, esto fue el 8 de enero de 1956. 56. Tenía 10 años yo, ahí está, sí, claro. Hace un tiempo tuvimos la conmemoración de la muerte de los 5 misioneros. Eso fue en el 2006. También un 8 de enero coincidió. Y fue interesante porque vinieron familiares de los 5 misioneros allí a Toñampari, donde actualmente sería como la capital de los Guaraní. Allí en Toñampari está a unos 800 metros la playa de Palm Beach, que es donde... El avión de Saint aterrizaba. Aterrizó, sí. Uh-huh. Y en esta conferencia fue interesante porque también hizo presencia algunos de los Guaranis que habían matado a los 5 misioneros. Yo los digo aucas y vos los mencionás como... Guaranis. Sí. Así. Bueno, no sé, así es técnico. Lo que sucede con esto es, allí en la época, en las décadas de los 40, de los 50, cuando un nativo quichua encontraba un cuerpo con lanzas,
Ellos en sus términos decían, fueron los aucas. Auca es una palabra quichua que significa los salvajes. Después de la muerte de los cinco misioneros, Elizabeth Elliot, la esposa de Jim Elliot, Raquel Zane, la hermana de Nathanael Zane, el piloto, ingresaron con la ayuda de Dayuma, una Waorani, y en el proceso que ellas tuvieron con ellos, dentro del idioma estaba esta palabra Waorani, significa persona o gente de pueblo. Entonces de allí se les fue conociendo como los Waorani, por el trabajo de las misioneras inicialmente, ¿no? Pero sí, mundialmente se les conoció como los aucas. Yo mencioné que había una película, ¿no es cierto? Que hubo una película que se filmó, no sé si está en... Sí, hay un documental, se llama Portales de Esplendor. Bueno, no, el documental se filmó muy poco después que eso sucedió. Así es. Y yo lo proyectaba cuando todo se podía, lo único que había... películas de 16 milímetros, sí, celuloide, 16 milímetros. Lo he visto decenas de veces porque, claro, mi padre ayudó a que viniera a la Argentina un hombre que después fue muy conocido aquí por su talento como dibujante y era hermano de Nathanael Sainz. Estoy hablando de Felipe Sainz. Y entonces él estuvo por allí, filmó un documental, Portales de Esplendor, así era, uh-huh. Sí señor. Pero poco después de la muerte, eso es es una película muy vieja. Capaz está en YouTube, me gustaría volver a verla. Sí, claro, vos la buscás, ahí la encontrás, y allá hay imágenes inéditas, sí, porque ellos eran jóvenes, y cuando estaban allí en la playa, así como hoy día los jóvenes se toman la selfie, se filman. Sí, 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 ellos sí, también estaban filmando todo lo que acontecía y justo filmaron el primer encuentro. Porque eso no era una cita, ellos estaban allí esperando que llegaran los nativos. Y de esta manera, pues... Ahora, perdóname, la aldea original, y ahora vamos a explicar cómo fue que hicieron contacto, la aldea original, ¿a cuántos metros estaba de la playa? La aldea de donde estaban los Gikitairi, este clan vivía en Damontaro, que es donde nosotros también hicimos un instituto bíblico allí hace años. Esto caminando de ese lugar, de Damontaro, a la playa de Palm Beach, fácil tenés unas 7-8 horas de camino. Ajá. Actualmente, donde está la playa de Palm Beach, allí cerca se fundó la comunidad de Toñampari. Se llama Toñampari porque Toña fue el primer mártir Waorani que tuvimos. En aquella época, Elizabeth Elliot con Raquel evangelizaron al grupo, al clan de Giquita, y se establecieron en un lugar que actualmente se llama Tihueno. Y allí, cuando vos estás en una comunidad, hay diferentes senderos. Algunos son para de cacería, otros van para el río, pero había un sendero que ellos llamaban el sendero de la muerte, porque iba a comunidades donde igual mataban, eran de los Waorani también. Y Toña, un Waorani, dijo, bueno, esto que hemos nosotros conocido, ellos lo tienen que saber. Y dijeron, Toña, pero te van a matar. Él dijo, lo sé. Las misioneras le dijeron que no fuera, pero igual él se fue y no volvió. Lo mataron. Cuando hicimos la conferencia de los 50 años, vino gente de esa zona. Y Gilberto Nenquimo, que es nieto de Mincaye, uno de los que mató a los misioneros, él le preguntó a Ñame, uno de los viejos guerreros de este grupo, Ñame, ¿qué pasó con Toña? Y el abuelo se quedó callado y pensó, y él dijo, nosotros lo matamos. Pero él nos habló de Dios, de que existía un Dios que había hecho todo y que nos podía perdonar todas las muertes que hemos cometido. Aún así, dos días después, lo matamos. Y, bueno, de donde murieron los misioneros, a donde vivía el clan, que se ve en el video de Portales de Esplendor, porque Nathanael Sainz sobrevuela y se ve allí a los Waoranis saludando el avión, que pa, si tú ves el video, hay un Waorani que sube a una plataforma que ellos hicieron, porque pensaban que el avión podía venir y pararse como un loro, según lo que ellos veían en las aves, hicieron una plataforma para que el avión parara. Y cuando el avión pasa... Pa, que murió este año también, él sube a la torre y les saluda y les hace señas que bajen. Y este lugar sí está unas 8 horas caminando. Sí, a ver si, claro, porque ahora
Yo creí que sabía algo, pero tengo un experto en el tema que me sorprende. Dicho sea de paso, Reinaldo, algunos de esta comunidad han venido a la Argentina y estuvieron aquí cerca y me avisaron, yo los quería traer, mira, sí. Me vuelvo, no sé, sigo otro año haciendo el programa, si es, me prometen que me lo traen el año que viene, me dijeron, sí, te lo vamos a traer, porque yo los conocí, me saqué algunas fotos con ellos en el 2000, en una conferencia en Ámsterdam, sí. Pero no es lo mismo que tenerlos acá y que nos cuenten, porque para nosotros fue una, para la Iglesia Evangélica, y luego le quiero decir, cuando esto se esparció, esta noticia por todo el mundo, se provocó un despertar a las misiones. Cientos de jóvenes que estaban en la universidad, en vez de asustarse, dijeron, nosotros también queremos llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. 4568-6667, y es el teléfono, ahí está, no, ese es el otro, sí, tenés razón. Este es 4568-6667. No es muy difícil. Y es el teléfono donde usted puede llamar. A ver, le voy a preguntar si, si usted conoce esta historia. Si vio esta película. Todavía no me mencionó, Reinaldo, la segunda película, porque hay otra película. Ahora me va a decir. Le aseguro que vale la pena. Mire, no para que usted deje de ver el programa, porque Reinaldo nos va a contar lo que está haciendo allí, pero cuando termine el programa, conectarse a YouTube si es que tiene tiempo y ver alguna de estas películas. Esto sucedió aquí en nuestro continente hace, van a ser 60 años el año que viene. Ahora 60, el 8 de enero, 60 años. Claro, claro. Y el otro teléfono, ahí está, el 15-6041. 3585 es el teléfono donde recibimos mensajes de texto. El equipo está ahí listo para recibir llamados. Espero que alguien me llame y dice, yo conocí la historia. Mm. Porque me doy cuenta, y estoy asumiendo esto, que los que tenemos ya cierta edad, y yo soy uno de esos que tienen cierta edad, tenemos que empezar a contar estas historias a las próximas generaciones, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que te llevó a...? Ah, perdóname, termina con lo de la película. Hay otra película, porque yo la vi. Sí, cómo no. Se llama A Punta de Lanza. A Punta de Lanza, sí. Es una película con un tinte más emotivo hacia uno de los familiares de los que murieron en la playa. Ajá. Más que nada con la familia Saint. Sin embargo, esta película fue filmada en Panamá. Sí, bueno, hay algunas cosas que no son tan verídicas, exactas, ¿no? Mm. En los viajes que tuvimos acá con Mincaye y con Juve, porque en verdad la clara versión de los hechos la tienen ellos, los guauranes. Ahora, ¿vieron la película seguramente? Sí, claro. Claro, perdóname, ¿vos viniste con ellos aquí? Sí, cómo no. Ay, ¿por qué no me lo trajiste? Y porque la primera vez que vine con Mincaye, veníamos solamente porque él quería conocer el lugar donde yo estudié, que fue Palabra de Vida Argentina. Sí, mira vos. Y comenzamos por Rosario y de allí algunas iglesias se enteraron y nos invitaron y fuimos visitando así. Pero no hicimos en ningún momento propaganda porque no era un monstruo. Para, termina. Te comprometo que si lo volvés a traer, suspendo el programa que sea para que la audiencia pueda conocer a esos personajes de la historia. Sí, será, ¿no?, lindo poder traer a los dos, a Yue y a Mincaye. El tercero que queda vivo se llama Kimo. Kimo. Él vive en Acaro. También está bastante mayorcito, pero todos ellos se convirtieron al Evangelio, han servido en sus comunidades. De hecho, yo cuando comencé a trabajar en Ecuador, en una conferencia conocí a Mincaye. De hecho, yo no sabía la historia de los Aucas. Mira vos. Yo estaba trabajando allí y bajamos en Toñampari y una chica le dijo a mi esposa, ven para la playa. ¿Ya habías pasado por el seminario Palabra de Vida? Sí, cómo no. Del año 87. Señor Fernández Paz. Señor Dan Núñez. Enséñenle a sus estudiantes la historia de los cinco misioneros. Esto lo enseñaron allá. Yo no leí el libro, yo no... Es más, actué en una cantata. Sí. Como uno de los cinco misioneros. Pero no sabía la historia. Pero yo nada. Y estando en Ecuador,
aterrizamos en Toñampari, veníamos de otra comunidad, Guaborani, y allí una chica le dice a mi esposa, ven a conocer la playa. Donde murieron los misioneros, claro. Yo le dije a mi esposa, no, ya vinimos del río en la otra comunidad. Cuando la chica dijo, la playa donde murieron misioneros, le digo, ¿murieron misioneros acá? Y la chica dijo, sí, los que mataron, ¿mataron misioneros acá? Y dije, bueno, cuando salimos de la selva fui a Quito y me puse a investigar el asunto. Mira, y ahí me di cuenta que estábamos sirviendo entre los Guaborani en aquella época. Te pregunto, ¿no? ¿Es muy difícil acceder a ese lugar? No, actualmente no. Actualmente vos llegás a Quito. A ver, yo de Buenos Aires, vuelo hasta... A Quito. A Quito, Ecuador, perfecto. Quito tenés 5 horas en bus, en colectivo, hasta Shell, que es el pueblo original Shellmera que se menciona en el libro y en el video. Sí, señor, porque allí era el lugar donde estaba como el centro, donde estaba inclusive la pista de aterrizaje. Claro, eso es una base militar. Sí. Allí en Shell está la casa de Nathanael Saint, sí. Ya reformada para mantenerla como museo. Y de allí tomás una avioneta con el Ministerio de Alas de Socorro, que es el ministerio que Nathanael Saint dejó establecido. Y con las avionetas tenés una hora de vuelo a la comunidad un poco más lejanas, como hasta 25 minutos a las comunidades más cercanas. Pero tú llegas allí y la gente te recibe bien. Obviamente hay comunidades donde hay nativos más todavía típicos, algunos sin ropa, los adultos, los viejos. Eso es normal, pero... ¿Pero aterrizan en la misma pista? En el mismo... No, no, aterrizan en pistas de hierba hechas dentro de las comunidades. La mayoría de las comunidades tienen su pista de aterrizaje, aunque también tenés acceso a través de las vías de las compañías petroleras, donde después de 10 horas de viaje llegas a estas comunidades y en muchas de ellas puedes tomar canoa para seguir viajando por los ríos a otras comunidades guaranes. Uy, uy. Bueno, diría, no sería una mala idea, me voy a poner de guía turístico. ¿Vendría vos? Será una rebendición. Ahora, del 14 al 26 de diciembre, vienen unos jóvenes de Rosario. Mira vos. De la iglesia en calle Galvez. Mira vos. Hay un grupito que ya hace años los vengo visitando y se han animado y se juntó por fin un grupito y llegan ahora en diciembre allá. Cualquiera sea ellos, no sé, los felicito por ahorrar el dinero, seguramente debe costar... Sí. Bastante, bastante, lo razonable poder ir, pero pisar el lugar, porque yo tenía 10 años, vos me entendés, orábamos por eso. Así es. Por ejemplo, yo me crié, mirá, te lo voy a decir ahora, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, me crié orando por Colombia porque cuando yo era chico había dos países donde se perseguía a los evangélicos y era España y Colombia. Mira vos. Mira. Yo me acuerdo eso de mi infancia. Y después viene esto de los misioneros en los Aucas. Para colmo, nosotros teníamos relación con el hermano de Nathanael Saint, del piloto. Entonces era muy fuerte. Al poco tiempo llegó la película Portales de Pentecostés. Forma parte de mi vida de niño y de adolescente la historia de los 5 misioneros. Así es. ¿Cómo es esta gente? ¿Cómo era y cómo es? A ver. Bueno, culturalmente había un estilo de vida. O mueres por la lanza o vives por la lanza. Entre ellos se estaban matando entre grupos, clanes, eran todos guaranis, pero estaban divididos por clanes. Jim Jost, un antropólogo cristiano, sirvió allí en las comunidades del sector de Orellana por muchos años con ellos, y él nos decía que de no haber sido por el Evangelio, este grupo se extinguía. Claro. De hecho, estamos en el florecimiento del pueblo y en esta generación nuevamente se puede hablar del concepto de abuelo, porque antes no llegaban abuelos, los mataban, se mataban entre ellos. Culturalmente hablando, pues, viven de la cacería, allí en la selva obviamente no hay luz, no hay almacenes, todo tenés que sembrar lo que querés o ir de cacería y también de la pesca. Actualmente, por la culturización que han tenido en estos últimos 20 años y el trabajo de las compañías petroleras, ya que allí hay mucho petróleo en el Ecuador, bajo territorio guaraní está la más grande reserva de petróleo, esto es en el sector del Yasuní. Hay muchas compañías petroleras y todo esto ha traído una economía y materialismo en cierta forma. Ah, sí, me imagino. ¿No? Esto ha habido una transformación cultural
En cuanto a chozas, hay una choza y al lado hay una casa de cemento. Esto es por convenios que hacen con la compañía petrolera y los municipios de las diferentes provincias. Hoy día ya vemos la última generación de huahuranes típicos, con sus orejas grandes, así perforadas. Más bien he visto aquí en Buenos Aires algunos huahuranes ya, por las calles, ¿no? Y culturalmente esto era un distintivo entre ellos, ya que allí en Ecuador, pues, los huahuranes son frontera con los jíbaros, los shuaras, y también con los quichuas. Los jíbaros eran los reductores de cabeza en aquella época. Primero fueron alcanzados los quichuas, después los jíbaros y, por último, los huahuranes. Hoy día todavía tenemos un grupo no alcanzado de parte de ellos, de los huahuranes, se llaman los tagueire, la descendencia de tague. Ellos han sido bastante, se ha abusado mucho de su territorio, sacando madera. De hecho, hemos encontrado madereros atravesados con lanzas de los tagueires, que son bastantes. Y el año pasado, hace sí, casi 2 años, ellos mataron un matrimonio de la comunidad de Dícaro. Y los de Dícaro se juntaron y fueron donde los tagueire, después de casi 4 días de camino, con carabinas calibre 22, cartucho 16, y mataron más de 70 personas de los tagueire. Los tagueire solamente tienen sus lanzas, sus bodoqueras. Y esto, pues, ha repercutido en que nosotros actualmente tenemos prohibida la entrada a un sector donde están ellos. Han declarado esto reserva y el gobierno no permite que se ingrese. Sin embargo, las petroleras sí están ingresando allí. De esta matanza trajeron 2 niñas de este clan. Y la una ya actualmente tiene unos 8 años, la otra está a unos 6 años. Y por testimonio de la niña, sabemos que el grupo de los tagueire, hay un grupo más grande, mucho más adentro de la selva. Ella se refiere a ellos como el grupo de mi tío. Y quizás, sí hemos orado por los tagueires, pero pensamos que quizás estas 2 niñas, así como en su momento fue Dayuma, sea la respuesta de parte de Dios para llegar a ellos con un vínculo. Desafortunadamente, con la matanza que hubo de más de 70 personas hace 2 años, pensamos que murieron aquellos mayorcitos que tendrían un vínculo con el grupo donde nosotros trabajamos, familiar. Pero al morir los ancianos, porque en una matanza los que más lentos son los ancianos, obviamente, a la hora de correr. Los huahuranes que fueron allí hicieron esta matanza, filmaron con celulares cosas que hicieron. Y por eso tenemos conocimiento y la Fiscalía del Estado de Ecuador conoce todo este asunto. Se tomó orden de captura por primera vez, porque siempre en estas matanzas se declaraba todo esto problemas étnicos. Actualmente, pues, el gobierno interviene en algo. Pero culturalmente el pueblo ha ido cambiando. Hoy día la mayoría ya domina el castellano. Tenemos el Nuevo Testamento traducido en huahuarani. Esto lo hicieron 3 mujeres, Margarita Elizabeth y Patricia Kelly, del Instituto Lingüístico de Verano de los Estados Unidos. Sí. Entonces, por más de 16 años se dedicaron a traducir el Nuevo Testamento, que lo tenemos y es un libro bastante grueso, ya que en castellano un versículo para nosotros puede tener 25 palabras. En ellos llega a pasar 100, 150. ¿Ah, sí? Porque al no tener palabras traducibles, por ejemplo, propiciación. No. O expiación. No, no. En el idioma huahuarani no existe nada. De este estudio, cada cosa tiene su nombre. Esas palabras no existen en el idioma. Entonces, en un versículo se escriben los conceptos de las palabras para la idea que tú quieres comunicar. Por eso la Biblia está, el Nuevo Testamento es tan amplio para ellos. Qué trabajo tremendo. Conozco bien lo que es SIL, S-I-L, Summer Institute Linguistic. Comenzó en Perú hace más de 50 años como un brazo extendido de una entidad mucho más grande que se llama Wycliffe. Mi hija hace 12 años que está trabajando con este grupo, traduciendo la Biblia en Asia. Me acuerdo que cuando murieron los 5 misioneros,
Claro, se encontraron con personas que matar al otro no era una cosa muy mala, es decir, formaba parte de la cultura, ¿no? Porque lo que me acuerdo es que en el primer contacto intercambiaron regalos, inclusive. Lo que sucedía era esto. El avión, por supuesto, no podía, no era un helicóptero. Era un avioncito, estamos hablando hace 60 años, ¿está bien? Un avioncito de aquella época. Pero este hombre, Nathanael Sáenz, descubrió un sistema para poder dejarle cosas en la aldea. Dejaba suelta una soga y en el fondo de la soga un balde. Un canasto. Y comenzaba a girar hasta que el canasto llegaba y los aborígenes podían agarrar las cosas que ellos les mandaban. No tengo la menor idea que le mandarían. Sacaban y ponían. Y les ponían regalos. Los aborígenes ponían regalos. Y con algunas palabras que habían aprendido, le señalaron dónde se podían encontrar. Y este avión aterrizó en una playa que yo me acuerdo muy corta, la playa de un río de la selva. Así que usted entiende esto, no estamos hablando de la playa del mar, donde perfectamente puede aterrizar. No, de un río sinuoso en la selva. Allí hay una pequeña playa y Nathanael Sáenz, evidentemente era un gran piloto, anduvo dando vuelta hasta que encontró el lugar y probó de y lo consiguió y empezó y iba y venía buscando a sus compañeros, otros cuatro, a esta ciudad donde tenía como la central de todos los misioneros, y llegaron a ese lugar de la selva, al costado del río, en la playa, y armaron una pequeña choza sobre un árbol y esperaron que llegaran. Y llegaron, y intercambiaron cosas, regalos, y en un momento dado, todos los aborígenes vinieron y lo mataron. ¿Alguna vez ellos dijeron por qué los mataron? Sí, bueno, lo que Mincaye y Yuwe nos comparten es que dentro del grupo de Gikita, Nenkiwi y otro de ellos estaban con conflictos acerca de mujeres. Entonces, si vos ves en Portales de Esplendor, el Jorge, que le llamaron los misioneros al primer Guaurani, él es Nenkiwi. Él sale con dos mujeres. Y cuando ellos regresan, él decide quedarse para averiguar algo más de los cinco misioneros. Y una de las chicas decide quedarse, que era hermana de otro de los aucas que estaban ahí. Cuando ellos volvieron a la aldea, el Guaurani Nenkiwi le reclama al otro de por qué se quedó. Le reclamaron por qué se quedó con la hermana en este lugar. Entonces, a causa de esto, lo que ellos decidieron, Gikita, en este caso que era el jefe de la tribu, él dijo, no vamos a pelearnos entre nosotros a causa de estos hombres. Y allí Nenkiwi dijo, ellos son el problema porque ellos vienen para llevarse nuestras mujeres. Y también mencionaron que eran caníbales. Vienen para comernos. Entonces Gikita tomó la decisión de ir a matar. Algunos de ellos no estaban tan de acuerdo, pero el jefe era el que mandaba. Así que fueron allí y él cuenta cómo hicieron de mandar primero 2-3 mujeres a un extremo de la playa. Entonces los misioneros se enfocaron hacia ellas y caminaron hacia ellas para recibirlas. Estaban cruzando el río y los varones vinieron por detrás y les mataron. El primero en matar, y el que era jefe en un clan, era aquel que tenía la destreza de poner una lanza en cada uno de sus enemigos. Y este era Gikita, que era mucho más diestro, más mayor.
Si tú ves el video de Portales de Esplendor, vas a ver la diferencia de edad que había entre Guiquita y Minkah y Eyu. Eran muchachitos ellos. Entonces él entró y fue matando, alanceando a ellos. En ese momento uno de los misioneros disparó, no contra ellos, sino para espantarlos, el sonido de la munición. Y una de las mujeres intervino y el misionero quería seguir disparando, ella le bajó el brazo e hirieron a un auca, que posteriormente murió, pero ya después de una o dos semanas. Pero sí, la razón específica para ellos culturalmente, porque después hablamos con ellos también eso, la presencia varonil de 5 hombres siempre representó una amenaza en cualquier grupo étnico. Claro. Es más, una de las viudas después dijo, si hubiéramos ido en familia, hubiese sido diferente. Pero en una cultura donde se mataban por las mujeres, claro. donde iban y mataban un grupo para traerse a las mujeres, de repente hay 5 hombres diferentes, otro lenguaje, pues enseguida Guiquita entendió que estos venían para llevarse en sus mujeres y que posiblemente venían a matarlos a ellos también. Uh-huh. Así que, sencillamente por eso, más eran las razones culturales de la formación que ellos tenían que se entendió por los cuales ellos vinieron a matarlos. Déjame que lea, Reinaldo, algunos mensajes. Anita de Crespo, Entre Ríos, leyó el libro, vio la película y conoció a Felipe Sainz. Saint, como chocolate Saint, así es. Hombres de fe. Francisco de Córdoba, la aparición de los ángeles que se ve en la película en el momento del crimen. ¿Es parte de lo que pasó? Esto es muy interesante. Yo cuando leí algo del libro y también escuché esa parte, sucede que esa tarde, en la mañana, bueno, mataron a los misioneros. Mientras ellos se escampaban, porque enseguida vino una tormenta fuerte, en medio de la selva allí, ellos escucharon algo. Bueno, esto se supo cuando a ellos por primera vez los llevaron a Estados Unidos. Y por primera vez estuvieron en una iglesia. Y estando allí, el coro comenzó a cantar. Y cuando el coro comenzó a cantar, Kimo le dice a Minkaye y a los otros, esto es lo que sonó. ¿Se acuerdan? Y ellos coincidieron que sí, habían escuchado ese día alabanzas de lo que, pero no entendían obviamente nada, pero ahora lo relacionaban, estando allí en la iglesia, escuchando el coro cantar, y los coros de Estados Unidos. Sí. Algo similar, y ellos lo relacionaron de esa forma, y sí, ese testimonio de parte de ellos que escucharon, no vieron, pero sí escucharon, y en una parte sobre la copa de los árboles, Yuve menciona que había un poco de resplandor, algo más brilloso de lo normal en medio de una tormenta, pero escucharon coro. Mira vos, nunca había escuchado esto. Sí. Dina de Rosario leyó el libro cuando sucedió la matanza. Ellos quedaron muy consternados porque fue anunciada por la radio de Bonaire, la radio transmundial de la isla de Bonaire. Y de ese momento siempre estuvieron orando. ¿Eh? Dina de Rosario, mira vos. Amén. Esteban y Carolina de Alejo Ledesma, Córdoba, conocemos la historia de los misioneros porque vimos la película A Punta de Lanza. El programa es de mucha bendición, nos mandan cariño. Bueno, gracias a los que están hablando. Tenemos alguna foto, vamos a poner las fotos para ilustrar lo que Reinaldo nos está contando y más que todo lo que Reinaldo está haciendo, que casi no le he dado chance a que nos cuente mucho de lo que está haciendo. Bueno. Bueno, esto sería parte de la cotidianidad de ellos. Uh-huh. Son mascotas. Esto es normal, esto es un águila arpía. Los huauranis, esto representa su ferocidad para ellos. Estos animales que vas a ver es lo que sería el pan de cada día. Es decir, así como vos vas al coto a hacer compras, ellos salen a la selva y lo que se mueva le ponen la lanza, la bodoquera o el disparo, ¿no? Uh-huh. Esto es una casa, esto es un onco. Allí estábamos en una reunión de equipo, en una de las conferencias que realizamos. Como mencioné, estos son algunos de los últimos huauranis típicos, con sus orejas muy abiertas,
que conocen las tradiciones de cómo fabricar la lanza, las bodoqueras, la cacapa, que es con lo que hacen el fuego, las plumas que ves en las cabezas de ellos. Vamos un poquito más lento, a ver. Las plumas que ves en las cabezas de ellos, la razón no es hacer coronas o artesanías, la razón es por lo que comen. Comen y juntan lo que queda en cuanto a las plumas, ¿no? Y en la selva, pues, obviamente, animales típicos peligrosos. Por años, la cultura Waurani vio morir su gente, sus familiares, por picaduras de serpientes, también por boas constrictor, anaconda, todas esas cosas. Eso es muy normal allí encontrar, ¿no? Animales peligrosos, en este caso, un cachorro de jaguar. Allí en la Amazonía, pues, están todos estos tipos de animales. Normalmente, cuando un Waurani caza, por ejemplo, un mono, la mujer lo abre, lo limpia, le quema todo el pelo. Algunos lo hacen enseguida, lo hacen en sopa, lo parten en pedazos. O si no, lo ahuman a la carne, la ponen a una altura de unos casi un metro y le dejan allí dando el humo y la carne se va cociendo. Esto hace que se pueda preservar más días dentro de la selva. Diferentes animales, pues, son mascotas. Muy comúnmente, cuando el Waurani va de cacería, trae animales grandes y a veces las crías están al lado de ellos y las traen a la comunidad y las domestican. Entonces, por eso tú llegas a una choza, a un onco, a una casa típica de ellos y vas a encontrar animales bien interesantes, pero que se han criado con el humano. Y así como vos ves aquí que va una mujer y el perro va detrás, es muy fácil ver allí que va la mujer y va un sajino, que será como un jabalí. No vimos uno de esos, ¿no? No, esto es un brazo de mono cocinado con yuca, ¿no? Ahí está la manito. Sí, la olla anterior, esto es, lo trajeron. Claro, esto entonces, lo llevamos, lo compran ellos a los quichuas. Hay gente que entra allí a cambiar ollas por polvo de oro. Hay ríos que tienen polvo de oro y ellos juntan y cambian. Claro. Pero allí obviamente todo es por la leña. Sí, sí, claro. Allí no hay gas. Sí, esta señora, sigamos. Ella es Dayuma. Esta foto fue en el 2006, cuando estábamos conmemorando la muerte de los 5 misioneros. Ella, Dayuma, es la mujer que Dios utilizó para que Elizabeth Elio y Raquel pudiesen entrar a Tihueno, donde fue la matanza de los... Ella fue que salió afuera, sí, y conoció afuera, ¿no? Cuando era muy niña. Cuando era muy niña. Ella escapó del territorio, dijo, no, ella era amiga de Minkayi. Ella dijo, no me importa, yo me voy... pase lo que pase, y bueno, en la soberanía de Dios, cayó en un muy buen grupo quichua, porque si no, hacen feria de ella. Entonces la Raquel Sein vino, la tomó, y a través de ella comenzó a aprender algo del idioma. Uh-huh. Adelante. Él es Minkayi, él estuvo aquí en Argentina con nosotros, en una gira, visitando iglesias. Es uno de los... que mató a los 5 misioneros. Él es Kimo, es otro de los que mató a los 5 misioneros. Que era jovencito en aquel día. Sí, eran pibes. Cuando tú ves el video, ahí se va a ver clarito cuando vean el video de Portada de Esplendor. Y ahí está Yue, que estuvo también el año pasado, y Dawa, una de las mujeres que fue utilizada como... Señuelo para matar a los misioneros. Uh-huh. Aquí estamos haciendo nuestra canoa para la misión, ya que allí entre la selva pues tenemos muchos ríos y una forma más económica de movilizarnos es en canoa, ya que podemos meter mayor cantidad de carga, mayor cantidad de personas. Una avioneta solo tiene la capacidad para 4 pasajeros y un poquito de carga. O puedes llevar 2 pasajeros y un montón de carga. El límite son 800 libras, claro. Estas son las casas típicas de ellos. Antiguamente, en una casa de estas vivían 60, 70 personas de cada clan. Cuando mataban a otro clan, lo primero que hacían era les quemaban la casa. Cuando les prendían fuego, pues ellos enseguida salían. Esta foto es en Conunaco Bameno, que son unas comunidades más típicas. Y de hecho, es una de las comunidades donde actualmente vive una de las niñas Tagueire. Viven así desnudos mayormente. Sí, normalmente. Sí. Actualmente hay muchas comunidades donde utilizan ropa, que son las comunidades que están más cercanas a las compañías petroleras. Volví a la foto anterior. Le preguntaron unos ingleses que vinieron a los indios Ona del sur. Dice, ¿cómo hacen ustedes que tienen el cuerpo desnudo? Y los Ona le dijeron, ¿y ustedes tienen la cara desnuda también? Entonces nosotros nos sorprende, pero hay comunidades que no ven que nosotros no usamos nada en la cara, ni barba ni nada, y si ustedes también tienen tan desnudos. Sigamos. Sí.
Y nosotros, pues, ahí es, eso es un sajino, que es similar al jabalí. Ajá. Es un chancho bastante mediano, grande, muy rica carne. Sí, sí, claro. Todas esas carnes son muy sanas. Ahí, eso sería la cocina donde ellos de cacería traen el animal y las mujeres se dedican a limpiarlos, uh-huh. ¿verdad? Pero este mono hay, es el que... ¿Hay animales suficientes? Sí. ¿Se van agotando? No, sí. Hay división de comunidades porque la cacería ya está muy lejos. Ya no se consigue carne a 2-3 horas. Hay que cargar un sajino que pesa 50, 60 kilos. Entonces, las personas prefieren ir un poco más lejos y comenzar nuevas comunidades para tener carne ahí a la vuelta nomás. Así que de esa forma subsisten allí adentro. Uh-huh. Mira vos, Rafael Estabile, de Chuel Chuel, tiene la revista original Life, sí, del año 56, claro, donde salió la noticia del asesinato de los misioneros, y también la segunda revista de Life, cuando las viudas fueron a misionar. Y nos manda saludos. Rafael Estabile, amigo mío de la adolescencia, debe ser, no sé, 30 años que no nos vemos, 40 años. Wow. Hacete ver, hermano, cuando vengas. No voy a contar cómo te portabas cuando eras joven. Quédate tranquilo, voy a guardar secreto de todo eso, pero parecía bárbaro poder verte. Me acuerdo, a ver si te acordás vos. 21 de septiembre, los dos haciendo el picnic de la primavera en el Parque Chacabuco y no había nadie porque se peleaban los azules y los colorados. Nos fuimos a la media tarde y a la noche, o horas después que nosotros nos fuimos del Parque Chacabuco con mi amigo Estabile, cayó una bomba ahí en el Parque Chacabuco. Mirá vos. Mira. El otro día lo contaba, por eso me acuerdo. Un abrazo, hijo, que saludo a tu familia. Elvira y Gerardo de San Carlos, Santa Fe, le mandamos saludos y bendiciones. Bueno, te quedan 10 minutos. ¿Qué es lo que estás haciendo, Renato? Porque es tan interesante escuchar de esto que... No, y cada vez uno aprende más y encuentra más cosas de la cultura y de la historia con los cinco misioneros. Bueno, actualmente vivimos en Shell por cuestiones de salud de mi esposa. Y por la educación de mis hijos dejamos Damontaro, donde vivíamos allí adentro en la selva, con el Instituto Bíblico. Con los jóvenes que preparamos pudimos extendernos a dos provincias más donde hay comunidades huauranes. Allí pues nosotros durante el año tenemos dos campamentos dentro de la selva en diferentes zonas donde normalmente juntamos 160 chicos, preadolescentes, niños de la selva. La mayoría de ellos vienen caminando, algunos 2 días, 3 días. Para este trabajo hacemos un ministerio que se llama Campo de Acción, donde invitamos jóvenes de otras iglesias allí en Ecuador que se animen a venir con nosotros a los campamentos. Después de los campamentos tenemos lo que llamamos nosotros giras misioneras, donde normalmente nos dedicamos al discipulado personal para dar crecimiento. Con los campamentos juntamos cantidad de personas, pero una comunidad puede tener desde 5 familias como hasta 80 familias. Entonces vamos por el río, parando de comunidad en comunidad. Y hay muchas. Sí, hay más de 30 comunidades en las 3 provincias repartidas. El territorio huaurani tiene más de 1 millón de hectáreas. Entonces ellos están ubicados estratégicamente en las partes fronterizas para resguardarlo. Culturalmente ellos son muy territoriales. Entonces viajamos mucho por ríos para dar el crecimiento a través de los discipulados. También durante el año tenemos nuestra conferencia anual que va a ser ahora del 2 al 6 de diciembre en la comunidad de Tihueno, que es donde Raquel Sein y Elizabeth comenzaron su trabajo misionero en esta comunidad. Allí se concentran varios huauranes de diferentes comunidades de la zona, ya que hay algunos que es imposible llegar por la distancia. Y de hecho no hay sendero marcado entre la selva para llegar de los del sector de Orellana hasta Pastaza, es bastante lejos. Actualmente también tenemos una iglesia en la ciudad de Puyo, se llama Iglesia Cristiana Bíblica Misionera Huaurani, donde gran parte de los hermanos son huauranes que han salido a vivir a las ciudades y se congregan con nosotros. Como grupo, como equipo, parte del equipo de trabajo, tenemos huauranes también, uh-huh, preparados, sirviendo al Señor, ya en la nueva generación, y
Tres de ellos son nietos de Mincaye, uno de los que mató a los misioneros. De Yuwe también tenemos prácticamente uno, dos hijos de él, también sirviendo al Señor, dedicados adentro en la selva. Siempre que tenemos giras, ellos nos acompañan y son muy buenos predicadores. Ahora, ¿en qué idioma? En Waurani. ¿Vos hablás? En idioma Waurani. Un Waurani técnico. Técnico. Sí, porque en las tres zonas que tenemos hablan con diferentes terminaciones, algunas palabras, y es bastante complicado. Hay 12 vocales. ¿12 vocales? Y la mayoría de los ¿podés decir las 12 vocales? Sí, tienes A, E, I, O, U, N, y tienes A, E, I, O, U, N. Son nasales. Y te dicen palabras con vocales, vocales, y te dicen palabras mezcladas con una vocal nasal o una vocal no. Así que es bastante complicado. Sí. Pero nos damos a entender cuando predico, algunas cosas domino bien y las menciono en Waurani, otras prefiero no hacer el ridículo, ¿no? Porque te puedes, como dicen acá, te puedes zarpar en algo, entonces es mejor cuidar, ¿verdad? Pero seguimos trabajando allí con la nueva generación. Actualmente trabajamos con los hijos de los niños con que comenzamos allí en el 92. Dios me dio el privilegio de trabajar 2 años con Raquel Saint. Ella estaba bastante mayor, ya no podía moverse como antes, viajar a las comunidades. Entonces, con mi negra, con mi esposa, pues viajábamos a las diferentes comunidades enfrentando la nueva generación. Hoy día tengo una generación que ya crece con el entorno donde hay celulares. No. Porque de las compañías petroleras, en Toñampari, por ejemplo, estábamos en una conferencia, yo estaba predicando y veía que en la pista alguien con la mano hacía así. Y yo decía, me está saludando, ¿qué está pasando? Terminé de hablar y me fui a la pista. Y digo, ¿qué pasa? Entonces me dice el Waurani, me dice, señal. Digo, ¿quién no señala? ¿Qué señal me hablas? Dice, celular. Y es que viene un hilo muy delgado. De señal. Desde donde está la compañía petrolera. Y entonces ellos están así, donde agarro señal, dejan el teléfono ahí. Marcan y se asoman para estar hablando. Y claro. La tecnología ha ido avanzando también entre ellos. ¿Hay necesidad de misioneros? ¿O vos crees que ya la comunidad ha sido alcanzada y ya tiene sus propios obreros? Tenemos obreros. Sin embargo, es muy diferente la dinámica ministerial con la que una persona de aquí afuera puede ir allá. Acá hay más que acá el estudio de programas, hay cosas, ¿verdad? Hay ideas, ¿no? Allí los líderes que fueron formados desde su entorno cultural, que era complicado al comienzo porque no tienes un mundo con el cual comparar los principios bíblicos. Actualmente sí, antiguamente no. Era todo selva, todo verde, todo ríos, animales, y muchos aspectos de la palabra de Dios era difícil confrontarlos con ellos, ¿verdad? Que ellos le hallaran sentido a lo que se les estaba diciendo. Sin embargo, hoy día no. Hoy día, pues, las comunicaciones, los eventos, la educación, los profesores que entraron trajeron lo que es el reinado, cosas de esas, ¿no? Celebraciones de la fiesta de fundación de la comunidad. Entonces ya hay un tinte más de mundo, ¿verdad? Pero sí, se necesitan obreros. Hay una generación pasando y hay generaciones preparándose, pero como en todo lugar, se necesitan manos. Uh-huh. Como en todo lugar. Y lo que sí, quizá alguno de nosotros no pueda ir, lo que sí podemos hacer es orar. Todavía hay muchas comunidades en ese gran territorio de la selva amazónica, donde hay todavía hay comunidades que nunca han escuchado el mensaje del Evangelio. Así es. Y es un desafío para las próximas generaciones. Así que podemos orar. El Señor dice que hay que orar para que el Señor levante obreros a la mies. El problema de Dios no son los recursos. Nunca. Dios dijo, mía es el oro, mía es la plata. El problema de Dios no son los recursos económicos. El problema de Dios es conseguir obreros, personas dispuestas a entregar su vida
para llevar el mensaje del Evangelio hasta lo último de la tierra. Y esto es lo que ha hecho Reinaldo con su esposa durante estos muchos años. Y te agradezco tanto, Reinaldo, que hayas venido. Muchas gracias por invitarme. Levanta la mano así. Prometo la próxima vez traer a uno de estos guaraníes. Ajá. Decilo. Si Dios permite. Prometo traerlo si Dios permite. Al programa. Bueno, perfecto. Que muchísimas gracias. Que Dios te bendiga muchísimo. Es una emoción muy grande para mí porque de golpe me conecta con vivencias de cuando yo tenía 10 años, es decir, hace 59 años. No es poca cosa. Espero que le haya gustado el programa. Mañana vamos a hacer un programa diferente. Va a venir una persona que ha significado mucho en mi vida y que también ha significado mucho en la vida de otras personas. Espero que se quede pensando, ¿seré yo la persona a la que Dios está llamando para ir a alguna de estas comunidades a llevar el Evangelio? Mientras descubre la respuesta, lleve el Evangelio a los que tienen alrededor ya suyo, su casa, porque para eso usted no necesita ningún llamado extra. Usted ya tiene ese llamado. Que tenga una buena noche y que Dios le bendiga. We'll be right back.